Bon dia. A la nostra esquena, els dos cotxes que s'han cremat aquesta passada nit al carrer Pou de Nemesiana del polígon Montecristo. Al voltant de les 10:30 de la nit es desplaçaven fins aquí les dotacions de policia i bombers que en el voltant d'una hora aconseguien sufocar les flames. Encara es desconeixen les causes d'aquest incendi, però cal destacar que no és un cas aïllat. Si bé aquests cotxes cremats serien el darrer succés, les empreses del polígon es queixen dels nombrosos vehicles abandonats que acaben en aquests carrers. Al final el ayuntamiento los retira cada 15 días y a la semana o el día siguiente vuelve cuatro o cinco más. La gente sin escrúpulos los tira aquí abandonados. Y lo último, eso, que se quemen los coches, que ya es un peligro pues para todos. No sé qué problema hay con el tema de que no se los lleven con anterioridad, o sea que siempre, no sé, se tiran aquí muchísimo tiempo, ese es el problema que hay. Parece un vertedero esto, que como el ayuntamiento no haga nada o ponga algún control, sea un caos siempre.